¿Aprendiste algo? Creo que ya está en la siguiente batalla. Sí. Hoy ganaste una muy importante. ¿Puedo? ¿Desde cuándo has necesitado pedir permiso? Es que te debo mi vida, así como es. Y yo te causé muchísimo dolor. Te puse en una situación espantosa. Por todo eso, Freya, estoy muy apenado. También quería terminar la guerra. Lo sé. Igual juro que haré algo por ti. No importa lo que me pidas, considéralo hecho. Estoy en deuda contigo. Te lo agradezco mucho. Aunque no puedas evitar ser odioso. Lamento confesar que nunca sé cómo evitar hacerlo, Su Majestad. Veo algo. Las flechas sello no servirán para esto. ¡Ah!
¿Qué es eso? No hay bote. Una vez, un hombre arrogante me dijo que no se puede cambiar el pasado, solo las marcas que te deja. Quizás sea cierto. Hace mucho que no tengo un confidente. ¿Querrá el dios de pocas palabras prestarme su oído cada tanto? Cuando lo necesites. Mimir, nunca te pregunté qué sentiste cuando perdiste la cabeza. ¿Qué quieres que diga? ¿Te hizo cosquillas? Pura curiosidad. Si quieres obtener satisfacción de mi dolor, lamento decepcionarte. Kratos blandió rápido y al pie. No, hermano, no sentí ni un rasguño. Qué vergüenza. ¿Obtuviste desechos del país natal? ¡Dámelos! Te haré algo con ellos. ¿Qué será hoy? Por fin tengo algo para hacer.
Alguien debería salvarlos, incluso si los Vanir no lo hacen. Este blasón es mío. Hermano, antes de que veas al muchacho de nuevo, ¿podríamos discutir tu estrategia? Me dirá dónde ha estado. Esa es mi estrategia. Ah, la clásica diplomacia espartana. Espera. ¿Dices que Odín lo invitó a Asgard y que luego desapareció por 2 días? Sí, pero seguro el muchacho tiene la inteligencia para... No subestimes los poderes de persuasión de Odín. Llenó la cabeza de mi hijo con mentiras. ¿Por qué no haría lo mismo con el tuyo? A ese maldito tuerto que me debe una. ¡Púdete ahora y para siempre! Bueno, mira eso. Me alegra que haya podido hacer el viaje, mi diosa. Puse tu magia de sello en el arco del joven Sorete. Pero luego él y Sindri comenzaron a pelear por algo. Realmente no sé quién le grita a quién ahí adentro, pero supongo que ambos se lo merecen. Bueno, vamos. ¡Oye, Tyr! ¡Despierta! ¿Tienes compañía? ¿Por qué no te acomodas en el supuesto estudio de Sindri? Por ahí. ¿Seguro que no le importará? ¿Importar? Estará encantado. Cada día tiene más clase. ¿Podrá ser? Nunca creí volver a tener el placer de verte de nuevo, Frigg. No me digas así. Esa persona dejó de existir hace mucho tiempo. Pero yo también estoy feliz de verte. Pensé lo peor durante un largo tiempo, por todo lo que debes haber pasado. No hay nada tan malo como lo que tú has sufrido. Freya, lamento mucho escuchar lo que le ocurrió a Baldur. Era solo un muchacho cuando lo vi la última vez. Pero sé que él lo era todo para ti. Sí. Y contener tu venganza de esta forma, en verdad es una inspiración para aquellos que aún creemos en la paz. La única paz que conocerán estos reinos será cuando Odín esté muerto. Créeme. Entonces no viniste a evitar el Ragnarok. Tú estás aquí para causarlo. Vine para asegurarme de que nadie sufra lo que nos hizo vivir Odín. Puedo ver que te disgusté. Disculpa. Estoy muy lejos de mis días como diplomático. Te marchaste 2 días. Será mejor que vuelvas a enroscar su cabeza, y bien fuerte. Estás de vuelta. ¿Vas a responderme? ¿Qué cosa? ¿A dónde fuiste? ¿A quién viste? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Eso crees? ¿Lo niegas? ¡Respóndeme! ¿Fuiste a Asgard? ¡No! ¡Claro que no! ¿Y qué es si fui? Es mi futuro, es mi vida. ¡Eres mi hijo! Así que, ¿por qué no confías en mí? Si quieres que confíe en ti, dime la verdad. ¡La verdad es que eres un completo imbécil! Muchacho, así no se cambia la opinión de un hombre. ¡No me tiene fe! Está bien que él guarde secretos, está bien que mamá... ¡No está bien! Sus secretos nos siguen a cada paso. Ah, está bien. Entonces ya tampoco crees en ella. ¡Esto no tiene que ver con tu madre! Lo que hiciste es mentir. Me pregunto dónde lo aprendí. ¡Ya es suficiente! ¿Desde cuándo te pones de su lado siempre? Desde que es el único que tiene sentido común. Mira, solo estaba pensando en ir a ver a Odín. Pero juro que es por una buena razón. No existen buenas razones para ver a Odín. Solo nublará tu mente. Pero yo podría ir.
Tengo que evitar que algo malo suceda. ¡Ya sucedió algo malo! ¡Mírame! ¡Mira a Freya! ¡A Tyr! ¡Odín nos hizo esto! ¿Qué los hizo maullar a todos de repente? Atreus quiere ir a Asgard. ¿Asgard? ¿Se golpeó la cabeza o algo? Genial. Ahora todos están en mi contra. Debes elegir quién serás. ¿Me vas a seguir mintiendo y ocultando cosas? ¿O eres mi hijo? ¿Elegir? Yo nunca puedo elegir. Déjame en paz. Escucha. ¡Suéltame! ¡Escucha! ¡Dije que me sueltes! ¡Qué carajos! ¡Atreus! Soy Sindri. Solo intenta mantener el control. ¡Vamos! ¡Muchacho! Genial. ¡Mucha nieve! ¡Mi caminante es Egel! ¡Definitivamente es Midgard! ¡Hogar! ¡Dulce hogar! ¡Horda Uta! ¡Sigan así! ¡Me ayudan a mantenerme en calor! ¿Estas cosas? ¿Cuándo lloraron tanto las cosas? ¡Tiempo! Hay que hallar un refugio. Al menos algo aquí afuera no quiere matarme. Solo necesito un lugar cálido. Entonces puedo averiguar a dónde ir. Eso no se ve bien. ¿Qué es esta cosa? ¿Alguna criatura? ¡Quieta! ¿Qué es lo que quieres? ¡Quieta! ¡Horda Uta! ¡Yapa! ¿Cuervos? ¿Intentan decirme algo?
Primero cree que estuve en Asgard. Luego miente. Trato de salvarte la vida, maldito cretino. ¡Diapa! Debes alejarte de ti. Encuentro refugio y luego ¿qué? ¿Dónde podría ir? Si voy a Asgard, seguiré la profecía en la que padre termina muerto. Pero si me quedo encerrado en casa, no puedo hacer nada para detenerla. Supongo que en Asgard, al menos podría mantener a Odín vigilado, ser un espía, descubrir su plan, controlar esto. Oh, ¿a quién quiero engañar? No puedo ir a Asgard. Un momento, ¿son hojas rojas? ¿La casa de Freya? Ay, no. ¡Chaorli! ¡No! ¡Chaorli! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Chaorli! Oye, grandote. Ya estoy aquí. No te preocupes. Debo darte calor. Tendrás que pararte para poder meterte en esa casa. ¿Puedes hacerlo? ¡Vamos, Chaorli! ¡Tienes que hacerlo! ¡No puedo! ¡Ayudarte si no! ¡Heimli! ¡Desastre! Lo sé, amigo. Lo sé. Hace frío aquí. Debería cerrar esa ventana para que nadie fisgone. ¿Freya no te ha estado visitando? Cierto. Está ocupada cazándonos. Ven, hagamos que entres en calor.
Debería poder encender el fuego con todo esto. No puedo creer que no haya vuelto a ver cómo está su casa. ¿Cómo estás tú? No es una excusa. De nada. ¿Y ahora dónde voy? No puedo quedarme. No puedo dejar que mi papá muera también. Tiene que haber algo que pueda hacer. Está bien, amigo. Creo que está aquí por mí. Estaré bien. Eso creo. Está bien. Estoy listo. Llévame con él. Debí aprender a nadar antes de que Midgar se congelara. ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¿Odín? Ave, ¿esto es Asgard? ¡Oye, espera! ¡El muro! ¡Esto es Asgard! ¡Espera! ¡Ya voy! No parecen amistosos. ¡Urdausa! Oye, Odín, pensé que dijiste que era bienvenido en Asgard. Este lugar es hermoso. No hay ni una señal de Fimbulvetr.
Será mejor que siga avanzando hacia el muro. ¡Pudiste haberme guiado alrededor de eso! Loco que haya hecho. Pero si eso se necesita para cambiar el destino de padre... ¡Oye! ¡Ave! ¿A dónde fuiste? ¡Espera! ¡Ya voy! Solo debo hallar la forma de cruzar. ¿Qué le voy a decir a Odín? Hola. Vine a ser tu aprendiz, supongo. Pero no significa que yo esté a tu servicio ahora. Nada parecido a una profecía prevista. Está a salvo del otro lado del muro. Espera, ¿cómo hago para atravesar el muro? Eso nunca apareció en la historia de Mimir sobre Hrimthur. Si el hijo del cantero le construyó una falla, solo se lo dijo a Freya. Y no se me ocurrió preguntarle. Y espera, ¿por qué estaba Freya en la casa? ¿Se mudó con nosotros? ¿Sabes qué? Concéntrate, Loki. Padre solo hubiera quemado eso de sus espadas. ¿Qué puedo hacer yo? Quizá la magia de sello en mi arco pueda ayudar. ¿Qué dijo Brock? Si pudiera hacer que el fuego se esparciera por el arbusto... No se puede subir por aquí. Mejor encuentro un camino por ese arbusto. ¡Auka! ¿Ya está?